La venganza del hombre muerto. Parece estar ganando la batalla. ¿Cree que se salvará? No hay que perder la esperanza. Aunque tiene mucha fiebre. Un tipo de fiebre que solo se da por aquí, como otras cosas. Necesita cuidados. Los tendrá. Dame un dólar si lo tienes. Y si no, un poco de tueno de sorgo. ¡Ya! 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 Y yo le estamos muy agradecidos. He tardado un día en llegar. Este lugar te está quedando muy bien. Es cuanto tengo. Aparte de Molly. Sí, y tu nombre. Luke. Luke significa suerte. ¡Buen caballo! Hatcher, esto es una visita oficial. ¿Y a qué se debe? Al parecer ese caballo pertenece a Peyton Mackey. ¿Tiene una escritura de compraventa? Eso lo llaman robar ganado. Nunca había visto ese caballo y Mackey lo sabe. Siempre he creído que los cuatreros deberían ser tratados como un tesoro. Enterrados con cariño y afecto. Acabemos con esto, Mackey. Haz lo que tengas que hacer y vámonos. Le voy a dar una oportunidad. Ponga la escritura en mi mano. Eso me deja sin nada. No, Luke. Le voy a dejar con mucho menos que nada. Sheriff. Hatcher, a menos que pueda demostrar lo contrario, se le acusa del robo de un caballo. Subidle al caballo y atadle. Mira, caballo, a ver si encuentras esa escritura de compraventa. No sabía que hubiese un niño. ¡Papá! ¡Papá! ¡Tom! ¡Escápate! ¡Llegad a mi padre! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya me cogeré! ¡Tom! ¡No he hecho nada! ¡No le toqué! ¡No! ¡Tom, corre, corre! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Dame a correr, hijo! ¡Quieto! ¡Cogedle! ¡Corre! Este no era el plato, Mackey. Consigue la escritura y vámonos. Largaos vosotros. Ya os alcanzaré. ¡Vámonos! No
saldrás de esta. Doce años más tarde. Lincoln, territorio de Nuevo México. Se busca, vivo o muerto. ¿Es usted Zack Caldwell? ¿Y si lo fuera? Tengo una invitación. Para su linchamiento. Levántese. ¡Padín! ¡Padín! Vete, Charlie. Tengo noticias. Pueden esperar. Me dijiste que te localizase estuvieras donde estuvieras. Y es lo que he hecho. ¿Puedo acabar de beber mi copa? Ya he bebido suficiente. No pensará en disparar a cualquiera. Usted no es un cualquiera. ¿Por qué me ha escogido? Mire ese papel. Ha sido retocado. Pero a mí no me puede engañar. Se cree muy listo, ¿eh, muchacho? Dime, ¿qué noticias traes, Charlie? Se trata de Luke Hatcher. Le han visto rondar por aquí. El Marshall dice que McKay y el ferrocarril han subido la recompensa. ¿Piensas ir por él? Vamos. ¿Qué quiere de mí? Pronto lo sabrá. Deje el rifle contra la pared. Bájese el pantalón. ¿Cómo? Un hombre no puede ser peligroso cuando está así de ridículo.
Dígame, ¿cómo se llama? Jessup Bush. Un hombre libre. Un hombre con dignidad. Salta a la vista. Aunque quizá daría cobijo a un hombre que no la tuviera. ¿Cuál es su precio ahora? 3,000. ¿Y cree que si Hatcher estuviera cerca vendría aquí? Quizá cometa ese error. Sería el primero. Los dos buscamos lo mismo. Ganar unos dólares. ¿Cree en esas historias? ¿Sobre Hatcher? Sí. Da igual lo que pasara aquí. Luke escapó de la cárcel hace 4 años y ahora dicen que roba trenes. Por 3,000 dólares. No me importa que pueda venir del mismísimo infierno. Súbase el pantalón. Allá cada cual con lo que piense, pero McKay tenía las de ganar. McKay siempre consigue lo que quiere. Verá, también soy cazarrecompensas. Y, por tanto, respeto el derecho a la libre iniciativa. Y si usted encontrara a Luke Hatcher, no dudo que... le mataría. Pero tendría que llegar... primero. ¡Hijo de...! Valdés, territorio de Nuevo México. Quiero algunas provisiones. Harina, un poco de eso. Y también un par de botes de tomate. Bueno, no seas así, mi hija, no desprecies. Gracias. Pues somos tres minutos. Toma. Discúlpeme. ¡Es un gato! ¡Eso lo he visto! ¡Corre! ¿Luke Hatcher? Apartaos, es mío. Por todos los diablos, creo que lo has matado. Yo no quería que lo matase. Dios mío, no, no. ¡Fuera de aquí! ¡Él se lo ha buscado! La recompensa es mía. Pero yo... ¡Quieto! ¡Aparta! ¡Vete, venga, vete! ¡Largo! Señor, si está interesado en la fotografía, puedo venderle alguna de las mías. Me llamo Beasley. Soy fotógrafo e historiador. Especializado en muertas. ¿Qué muertos? Pues los que usted quiera, señor. La fotografía puede inmortalizar a cualquiera. Aunque personalmente prefiero a los criminales. Hay una victoria cultural en sus muertes y un cierto interés social en sus vidas. Señor, usted parece ser de ese calibre. Y si cree que va a morir pronto, le agradecería que me lo hiciese saber ahora. ¿Quién ha sido el último?
Un hombre llamado Luke. Todo fue muy rápido. ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera! He salido favorecido. ¿No le parece? ¿Vio cómo fue? Por supuesto. Fui yo quien certificó la muerte. Fue un asesinato limpio. ¿Dónde está Jessup? Seguramente irá camino de Rawlings para recoger la recompensa que McKay le dará. El ferrocarril ofreció mucho dinero por Hatchet. Y en esta tranquila ciudad, McKay es el ferrocarril. ¿Dónde está el cuerpo? En la iglesia, que es donde dejamos la basura. ¿Sabe? Si alguien me preguntara cómo me sentiría si perdiese $3,000, yo le enviaría a hacer puñetas. Y si a mí alguien me preguntase dónde podría encontrar a un cerdo que actúa de sheriff, le enviaría directamente a este nido de serpientes. ¿Es un cazarrecompensas? Ya he informado al oficial Harriman de dónde estoy. Y usted le dirá por qué mataron a ese hombre. Bien, Marín. Sabemos que un tal Jessup mató a Hatchet. El sheriff dice que fue en defensa propia. Mi nombre no es Bodin. Soy Tom Hatcher. Puedes creer lo que quieras, pero la verdad está aquí mismo. Peyton McKay envió a mi padre a la tumba. Si acepté este trabajo fue con el único fin de encontrar a mi padre. Ahora ya está. Yo no puedo llevar esta estrella conmigo. ¿Qué piensas hacer? Riley, tú y los chicos id con cuidado. Espera, Bodin. Sé lo que vas a hacer, pero no serás el primero que intenta acabar con McKay. Él tiene a los políticos en una mano y a un montón de asesinos en la otra. Nadie ha podido probar que falsificara escrituras de propiedad o que asesinara a alguien. Si vas tras él a la desesperada, puedes acabar aquí, junto a los tuyos. Hay dos maneras de tratar a un animal peligroso. Una es estar fuera de su alcance y la otra cerca de él. Si haces lo segundo y consigues una de esas escrituras, yo te apoyaré. Depende de ti. Rawlings, territorio de Nuevo México. Señorita, ahí viene. Sí, es él. Un hombre así. Lo gastará como un imbécil. Anda, trae mi carruaje. No parará aquí. Aún no. ¿Qué quiere? Hablar con el señor McKay. ¿Sobre qué? Es un asunto privado. Puede pasar. Vamos. La última taza. Nadie me dijo que fuese negro. ¿Importa mucho eso? ¿Cómo ocurrió? Muy rápido. ¿Cómo es que fue usted y no otro? Porque soy el mejor, señor McKay. $3,000 por mi trabajo es una garantía para usted. Mi último puro.
Me dijeron que tenía una foto. ¿Sufrió? ¿Cómo? Le he preguntado si Luke sufrió. Estaba preparado. ¿Le basta? Sí. ¿Es suficiente? No hace falta que lo cuentes. ¡Oh, la hermosa Rose! Han dicho muchas cosas sobre McKay, pero jamás que se equivocara con el dinero. Gracias. Bueno, había oído hablar muy bien de los vagones del Gran Sudeste. No exageraban. Tampoco cuando decían que haría llegar el ferrocarril donde quisiera. ¿Dónde me envían, señorita Ross? Solo soy un humilde servidor del Gran Ferrocarril del Sureste. Un servidor que jamás perdió la esperanza de que algún día recibiría tan refinada visita. Estoy aquí solo para hablar de negocios. A sus pies, madame. Se trata del señor Jessup. Acaba de convertirse en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Me gustaría que él ingresara su dinero en mi banco. Con el debido respeto, madame. Pero ninguno se libra de ser atracado. Bien dicho. Ya ha oído. Y lo ha dicho un negro. ¡Ponga un whisky! Hablaré con ese tipo. Ahí lo tienes. Un bourbon. Doble. ¿Se siente con tanto dinero? Mejor que nunca. La gente ya le conoce como el negro rico. No me gusta hablar con la espalda de un hombre. Pues no lo haga. Si un hombre blanco tuviera tanto dinero, habría invitado a una ronda a todos. ¿Por qué? ¿Para que no la acepten? Porque nadie aceptaría una copa de un negro, ¿verdad? Ese dinero se le ha subido a la cabeza, chico. Dejé de ser un chico desde la primera vez que maté a un tipo tan imbécil como usted. No te metas donde no te llaman. Por mí os podéis matar si queréis. Pero que sea equitativamente. ¿Ocurrió así con Luke Hatcher? ¿Fue equitativamente? No merecía que fuese justo. Pero lo fui. Tiene muchas agallas, vaquero. Interviene donde no debe. ¿Cómo se llama? Vaya, al parecer no tiene nombre. Me llamo Bodin. Señor Bodin, ¿por qué no viene a verme mañana? Necesito un hombre como usted. Levanta.
¿Por qué me golpeaste tan fuerte? Me ha salido un morado del tamaño de Texas. ¿Por qué te fuiste? No tenías que haberte ido tan a prisa. Pues si no lo hubiera hecho... Otto me hubiese disparado, pero de verdad... ¡Otto! Ese cazarrecompensas, Bodín... ¿Bodín? Está aquí. ¿Aquí? Yo pensé que se había alargado. Pagué muy bien al sheriff. Y esa salsa de tomate parecía muy convincente. Olvídate de Bodín. Solo está mi paso. Creo que me he muerto. No me gusta. Hay algo en él. Fíjate en esto. Hay menos de 2000. ¿Qué? McKay te ha engañado. ¿No valgo ni $2000? ¡Hijo de putales! ¡No puedes! ¡Estás muerto! Sí. Mira, Luke, si lo vamos a hacer, no perdamos más tiempo. Pongámonos manos a la obra. Vamos, levántate ahí. La mejor caja de caudales que hay. Adelante, traedla. Vamos, podéis disparar contra ella, es la mejor. Pertenece a cada uno de aquellos que quiera depositar su dinero en este banco. El primer banco de Rawlins, Nuevo México. ¡Ya! ¡Ya! ¡Apazaos! Necesito una copa. Gracias, chico. Entremos. Un hombre no debe beber solo. ¿Camarero? Un bourbon solo. ¿Le pasa algo, señor? No haga preguntas. No es asunto nuestro. Lo será si vienen hacia aquí. ¿Quién? ¿Quién vendrá hacia aquí? Lo siento, pero lo que he visto... Será mejor que me vaya. Esa expresión suya la he visto en la guerra. Es algo que nunca se olvida. Entonces sabe lo que hacen los comancheros. Son una mezcla de mexicano e indio renegado. Vienen desde los riachuelos cauzos. He visto más de 300. Queman todo aquello que encuentran en su camino. Vázquez les dijo que lo hicieran. ¿Ha dicho Vázquez? Sí. Diego Vázquez. Están a unos 4 o 5 días de aquí. Tengo que irme. Vázquez. Algunos hombres aquí. Vamos, moveos, moveos. Espero no interrumpir nada importante. ¿Qué quieres, Bodín? Tu trabajo, Bullock. Buenas tardes, señor Bodín. Tapón. No saques el polvo de ahí, ¿recuerdas? Este caballito es muy valioso. Es arte. No es un mueble. De esta gente no se puede esperar nada. ¿Qué me ofrece, señor Godín? ¿Qué necesita? Una mano fuerte. Alguien que demuestre tener iniciativa. ¿Iniciativa para qué? Oh, para poner orden en esta unidad. Y para echarme una mano cuando la necesite. Digamos que para hacer casi todo cuanto yo le pida. Tengo unos 1000 hombres poniendo vías en este valle.
El ferrocarril paga muy bien. No puedo permitir que haya problemas, ¿entiende? Sí, perfectamente. Bien. Tendría un buen sueldo. Y, por supuesto, un ayudante también. Ya sabe, para lavar su ropa. ¿Y ese qué pinta? ¿Es un problema? No me gustan los imbéciles que no saben controlarse. Ni los tipos como tú. Señor McKay, señor McKay. Por favor, caballeros. Señor, un vaquero que ha llegado a la ciudad ha dicho que un numeroso grupo de comancheros viene en esta dirección. Eso significa, señor Bullock, que tiene que buscar a cuantos hombres pueda para defender el ferrocarril. ¿No le parece? Vuelva al trabajo. Le gusta apretar, señor Bodin, y eso siempre me ha gustado. Creo que debería hacerse con una tienda de campaña. Me ha parecido que su intimidación al señor Bullock significa que acepta mi proposición. ¿Es suficiente? Cobraré cuando lo haya ganado. Y puede quedarse con su chino. Me gusta lavar mi ropa. Dale un pico. El siguiente. ¿Cómo se llama? Se llama Lin Hao. Un cuarto del 1%. Gracias. Dale un pico. Toma. ¿Crees que no hablarán? Da igual, no dominan idioma. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Es King Cao. Este lugar está medio muerto. Es el que me gusta. Ya hemos estudiado todas las posibilidades. Y resulta mucho más económico para nosotros que el ferrocarril pase por Bedrock en lugar de hacerlo a través de Rawlins. Es muy sencillo. El gran ferrocarril del sureste solo tiene dos opciones y lógicamente elegirá la mejor. Pueden hacerlo pasar por Rawlins o podemos ahorrarnos muchísimo dinero y hacerlo pasar por Valdés. Seamos honestos. Todos vivimos en esta ciudad. Todos tenemos negocios. ¿Y qué necesitamos para que esta ciudad no se convierta en una ciudad fantasma? ¡El ferrocarril, amigos! Escúchenme. Para justificar los costes tendremos que estipular otras cuotas. Teníamos un acuerdo con usted, McKay. Nos prometió el ferrocarril. Hemos invertido todos nuestros ahorros en la reconstrucción de esta ciudad y ahora está intentando engañarnos. ¡Nos apunta con sus pistolas! Mirad a vuestro alrededor. Tiene a todos sus hombres aquí. Controla la mitad de la ciudad. Incluso ya tiene a nuestro sheriff en su bolsillo. Eso es una maldita locura. Derechos de vía. Todos ustedes tienen propiedades dentro de la ruta. Especialmente en la zona norte. Van a tener que entregarme sus escrituras. ¡Fuera de aquí! Un momento. No quiero justificar al señor McKay, pero tiene razón. Necesitamos el ferrocarril. Eso es algo que todos sabemos. El porvenir de esta ciudad va en ello. Pero no se da nada por nada. Llamémoslo cuota, impuesto o supervivencia. Podemos tenerlo todo o no tener nada. Yo personalmente prefiero lo primero. Creo que la señora merece una pausa. ¡Sí! Hasta mañana. Sería un privilegio para mí poder acompañarla a su casa. Soy capaz de conducir sola mi propio carruaje. No me cabe la menor duda de que usted es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Soy una mujer práctica. Llamo a cada cosa por su nombre.
Cuando mi padre vino desde Boston, construyó el banco a fuerza de muchos sacrificios, señor McKay. Él no me lo dejó para que desapareciera. Hay muchas otras maneras para alcanzar el éxito, Carrie. Si quiere ganar mis favores, señor McKay, y los de la ciudad, puede empezar depositando sus fondos en mi banco. Si me decidiera a hacer tal cosa, ¿qué me daría usted a cambio? Una nueva caja fuerte. La más moderna de los Estados Unidos. Menuda nochecita. Este fuego es estupendo. ¿Un poco de café? Sí, no me vendría mal. Será cuestión de echar una cabezada. ¿Quiénes hacen el primer turno? Vamos, chico. Sal de ahí. ¿Qué ha sido? Han disparado, venid conmigo. ¿Qué pasa, Bulo? ¿Qué estás haciendo, Modín? Deshaciéndome de una molestia. Lo siento si era un pariente. Vaya tipo. Le he insultado. Sí. Lo que hice fue cortar la línea principal de Lincoln para poder interceptar el mensaje, desencadenando así un relé que enviará una carga electromagnética a mi sonda. ¿Carga electromagnética? Es igual. Él lo entenderá. Ten cuidado que no te pillen. Se avecina tormenta. Ahí viene. Está con ellos. Vaya, no había contado con eso. ¿En qué puedo servirles? Cuánto lo siento. Ya conoce su obligación. Y usted conoce mi respuesta. ¿Por qué insiste en no colaborar? Preferiría que me azotaran. Puede que acabemos haciéndolo. Bueno. ¿Cree que tardaría mucho en arder su tienda? De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Vamos. Hola, chicas. ¡Agáchate! El cazarrecompensas. Está con los hombres de McKay. Sí. Ah, él. ¿Le habías visto? Él me vio a mí, en Valdés. Consiguió despertar algo dentro de mí, creo que fueron sus ojos. Ese chico se parece a alguien, pero no consigo recordar a quién. Ya. ¡McKay! Me he cruzado con una diligencia que venía del sureste. Su sudor cae sobre mi mesa. ¿No ve que estoy comiéndome un sándwich? Sí, señor.
Pero creo que debería saber que esos comancheros que han atacado un pequeño pueblo llamado Bodega están a unos 3 días al sur de aquí. ¿Y? Borraron el pueblo de la faz de la tierra. Asesinaron a un montón de gente y quemaron todas las casas. Estaban buscando oro. ¿Y? Pues lo que yo pienso es que si vienen aquí... No le pago por pensar, sheriff. Suponiendo que vinieran aquí, el tren aún tardará 4 días en llegar. Quizás ataquen primero. Quizás. Si los comancheros llegan aquí, todos los hombres tienen derecho a que su muerte quede plasmada en una fotografía. ¿Por qué callar a este bocazas? Si os disparan a la cara, la foto quedará mal. Envía un telegrama a las cruces. Sí, a las cruces. A Jim Whittaker, encargado del gran ferrocarril del sureste. Stop. Envía 25 hombres. Stop. Envíalos al norte, a Rawlins. Stop. Dijeron que había unos 60 comancheros. Tacha 25 y pon 50. Stop. Con rifles. ¿Rifles? R-I-F-L-E-S, rifles. Estaré en el bar. Sí, señor. ¿Qué él dice? Mensaje recibido. Esto. Enviamos 50 hombres. No necesito verlo, lo he oído. Caballeros, creo que esa respuesta merece un buen trago. Sí. Sí, después de darles una buena lección, les enviaremos de regreso a los Pecos. ¡Ah! Por hecho. Señor McKay. Señorita Ross. Pero si está temblando. Tengo razones para estar preocupada. Me acabo de enterar que hay algunos comanches. Comancheros, señorita Ross. Comancheros, eso. Que están asesinando y robando y que vienen hacia aquí. Hay una posibilidad, sí. En Rawlins no hay nada que pueda interesarles. Yo creo que lo que... Ah, permítame ofrecerle una copa. Al parecer, vienen hacia aquí por otras razones, señor McKay. Creo que es oro lo que buscan. Y eso es precisamente lo que usted tiene. Yo le recomiendo que coja todo cuanto tenga y se vaya de aquí ahora mismo. Por el bien de todos, será mejor que se marche. Está usted muy nerviosa. Dentro de 4 días vendrá un tren a este valle para recogerme. Este sucio lugar pronto será un recuerdo para mí. ¿Y si vienen dentro de 3 días? Me iré cuando esté preparado. Pero no se preocupe, un grupo de hombres viene hacia aquí. Diego Vázquez y su banda de comancheros desaparecerán mucho antes de lo previsto. Confíe en mí. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, señor McKay. No, señorita Ross. Aún no ha terminado su copa. Es un hombre muy posesivo. No hay nada que yo no pueda comprar, si se refiere a eso. Mi afecto no está en venta. Entonces no me ha entendido. Señorita Ross. Ahora os alcanzo.
¡Ese hombre me ha reconocido! ¿Qué pasa? Bodin. ¡Oh, oh! Oh, no. Luke. Sí, es un problema. ¿Qué vamos a hacer? Si le dice a McKay lo del hilo, estamos acabados. Hay un largo camino hasta el tren de McKay. Lo intentaremos. ¿Intentar qué? Deshacernos de él. Espera, espera. Eso es muy peligroso. Escucha, Luke. Yo también tengo muchas ganas de acabar con McKay, pero así no. He esperado demasiado tiempo para ajustarle las cuentas. No dejaré que nadie me lo impida. ¿Piensas matarle? Dijiste que no mataríamos a nadie. Acabaré con él. Iré a la ciudad. ¿Qué pasa? ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Lo he pescado! Iba a dispararte, Bodin, pero yo se lo he impedido. ¿Qué pasa aquí? Estaba cabalgando y vi a ese tipejo. Iba a dispararle a Bodin. ¿Quién es? Hijo de puta, es Luke Hatcher. Caramba, pues ha resucitado. O quizás sea un fantasma. Los fantasmas no sangran, ¿verdad, Hatcher? Solo en tus pesadillas. Dejádmelo, iba por mí. ¡Enfunda tu revólver! Señor Bodin, voy a darle una orden. Quiero que le quite la vida a ese hombre aquí mismo. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Aquí no. De acuerdo. Llévele al río. No le echarán de menos. Ya había muerto. Súbele al caballo, Granger. No, en su caballo no. Prefiero que sea en el mío. Es el que intentaste robarme. ¡Pirata! Iré contigo. Aquí está bien. Desmonta. Vamos. ¿A dónde le llevas? No oíste, McKay dijo que fuera en el río. Esperaré aquí. Date la vuelta. Haz lo que digo. ¡Bodin! ¿Ya está? Sí, ya está.
Lo que tengas que hacer, hazlo por Molly Hatcher. ¿Quién eres tú? Me he pasado 3 años limpiando establos para poder hacer este viaje. Supe que estabas en Yuma, pero cuando llegué ya te habías ido. Siempre ibas por delante de mí, después de que intentaran matarme. Marqué una tumba junto a la de mamá. Y cambié de nombre para sobrevivir. ¿Tom? Seguí buscando, con la esperanza de poder dar contigo. Tommy. Oh, Dios mío. Hijo. Un hijo mío trabajando para McKay. ¡Bodín! ¿Por qué tardas tanto? Escúchame. Soy un oficial que intenta conseguir pruebas para detener a McKay. ¿Detener a McKay? En algún lugar de ese vagón hay escrituras falsificadas. Si consigo alguna, podré probar tu inocencia. ¿Mi inocencia? ¿Y eso me devolverá 10 años de mi vida? ¿Me devolverá a tu madre? Nunca he robado un maldito banco. ¡Probaré tu inocencia! ¡No puedes hacerlo! ¡Aún no! ¡Bodín! ¡Bodín! ¡Hijo de... ¡Salta! ¿Qué? ¡Salta al agua! ¡Y una mierda! ¡Bodín! ¿Por qué has tardado tanto? Porque estuvimos hablando. ¿Sobre qué? Bullock, eres mucho más imbécil de lo que pensaba. Eso explica por qué es un tocacojones. Casi mato a mi propio hijo. Por eso reconocí sus ojos. Sabía que no podía ser malo, lo sabía. Esto es maravilloso. ¿Verdad? Luke. ¿Qué es lo que pasó? No he muerto tantas veces en toda mi vida. Mi hijo, Tom, es un oficial. Y quiere eliminar a McKay a su manera. ¿Un qué? Un oficial. Eso lo complica todo. No podremos llevar a cabo nuestros planes. Por favor, Jessup. Tranquilo. Él es mi hijo. Y se ha metido en medio de un nido de serpiente. Estamos arriesgando nuestras vidas. Podemos ganar la partida, pero perdiendo la vida. Tenemos un problema. Será mejor dejarlo. No, no vamos a dejar nada. Pero estás en lo cierto. Tenemos un problema. He oído historias sobre ese vaque. Dicen que le sacó las tripas a un hombre. Todo es un hombre. Se le puede matar como cualquier otro. Sí, pero a mí me gustaría contar con la ayuda de los hombres que nos prometieron. Esperemos que lleguen pronto. Me saldrá un boquete de tanto mirarte. Hay muchas maneras de abrirte un boquete, Bodín. ¡Señor McKay! ¡Señor McKay! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, sheriff? He de hablar con el señor McKay. Es muy importante. Soy todo oídos, sheriff. ¿Qué es lo que pasa? Señor McKay, adelante, Simmons. Explícase. ¿Explicarme qué? Simmons me ha dicho que uno de sus hombres envió un telegrama a Vázquez. ¿A Vázquez? Se lo envió a Vázquez a Álamo Gordo. Le ha dicho que tiene usted mucho oro. ¿Qué dijo qué? Que usted tiene miles de dólares en monedas de oro. Yo creo que piensa quedarse con una parte. ¿Qué traidor envió ese telegrama a Vázquez, sheriff? Venga, avíselo. Dile quién fue. ¿Te has quedado mudo? ¿Yo? Ah, no, no, yo no.
Quizá uno de ellos, pero yo no. Me dio esto, señor McKay, a cambio de que no hablase. Esta moneda debe valer unos 50 dólares. ¿Estás diciendo que ese hombre te entregó la moneda de oro? Sí, señor. Yo no le he entregado esa moneda, señor McKay. Está mintiendo. Todos haciendo vuestro trabajo exactamente como antes. Nada cambiará. Que algunos de vosotros acompañen a Bullock a enterrarlo donde nadie jamás puede encontrar su maldito cuerpo. Sheriff, gracias por su información. Buenas noches. Vamos, moveos. Vosotros, venid conmigo. Ayudadme. Vamos. Miles de acres, señor Bodin. Escrituras de propiedad a lo largo de 5 estados. El precio del progreso. ¿Ha perdido esto? No me gusta que me tomen el pelo. Realmente no es muy honorable. ¿Hay honor en esto? A veces el bien común puede aplastar a la gente como si fuera un tren. Imbéciles como Luke Hatcher deberían mantenerse lejos de las vías. Será mejor que desarmes a este hombre. Si me dispara McKay, conseguirá que sus hombres se pongan aún más nerviosos. La avaricia acabará con usted. Sácale de aquí, pégale un tiro en la cabeza. ¡Hazlo! ¡Sonría, por favor! Oh, ¡una buena fotografía! ¿Está herido? Solo su orgullo. ¿Traes la pólvora? Más de la que necesitas. Luke, han matado a Granger. Lo tenían todo bien preparado. Ya. ¿Cómo te sientes? McKay le mató igual que Granger mató a mi hermano. A sangre fría. No he podido vengarme. Controla la excavación. Sí. ¡Vamos, Sofía!
mechas, pólvora. Buena. Yo hago una bomba buena para usted. ¿Será peligrosa? No, no se preocupe. Yo hago una mezcla especial. Usted mira. Hola. ¿Cómo está? Yo enseño cómo nosotros hacemos. Con cuidado. Casi todo es pólvora. Gran relámpago. Poca explosión. No heridos. ¿Explosión más grande? ¿A una explosión más grande? No, no. No más grande. ¿Os gusta? Nos gusta. Ya está bien. ¿Quieres un poco de sopa? ¿Un cigarro? ¿Desayunar? Señor Bodin, gracias. Hace unos días usted me salvó de humillación. Yo buscaré el desayuno. Bonnie, ¿conocías a mi hijo Tom? ¿Le gusta? Para una mujer que ha conocido a tantos, es un cumplido. Él es mi socio, Jesu. No me gusta, Luke. Él es la ley. Yo no tengo la culpa de que lo sea. Mientras no descubra el plan. Yo he visto el oro. Es lo que andáis buscando, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Hijo, no, es oficial de los Estados Unidos. Él te perseguirá. ¿Me perseguirías? ¿Y bien? ¿Lo harías? ¿Perseguirías a tu propio padre? Dios, no hay ninguna duda. Ese chico es tu hijo. Es tan cabezota e inútil como lo eres tú. Tendrás que disculpar a Jessup, está nervioso. Su padre trabajaba para McKay en uno de sus trenes. Un día McKay ordenó que lo tirasen del tren en marcha. Tom, soy tu padre y no hay nada que me importe más que saber que estás vivo. Pero has escogido el peor momento para anunciarlo. Bonnie, si intenta largarse, impídelo. Con mucho gusto. Los hombres han estado buscando a Bodin toda la noche, pero ha desaparecido. Cierra tu estúpida bocada. Está ahí fuera y lo sabes. ¿Quién está afuera? Oh, señorita Ross, hemos tenido problemas, ¿sabe? No me importa que salga con evasiva, señor McKay, pero la palabra problema hace sentir incómoda a una banquera. En realidad ha sido culpa mía. Contraté a un tipo. Dijo ser oficial de los Estados Unidos, pero era un ladrón. Además, mató a uno de mis hombres, el señor Granger. Después huyó. Señor McKay, después de todo lo que le ha pasado, no entiendo cómo aguanta. Resulta increíble. Nada de lo que empieza le sale bien. ¿Podría explicarse? Bueno, no se ha vuelto a oír nada de esos 50 hombres. Acaban de asesinar a uno de sus hombres y Vázquez viene hacia aquí. Señor Bullock, ¿le importaría decirle a mi cajero que me retrasaré un poquito? Hazlo. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Le daré una bolsa, señora. Será mejor que no intente nada. No es mi banco. Aquí la...
Ábrela. No puedo. Tiene una hora fijada. ¿Qué? No se puede abrir hasta mañana por la mañana. Lo juro. Vuélala. ¿Y el dinero? ¡Haz lo que te digo! ¡Aparta! Eso no será dinamita, ¿verdad? Ajá. Muchas veces me he preguntado, señor McKay, si usted y su oro no se convertirán en algo vulnerable. ¡El banco! ¡Caramba! ¿Lo han hecho de verdad? ¡Han volado el banco! ¡Han robado! ¡Han volado el banco! ¡Por el amor de Dios, que alguien vaya tras ellos! Han intentado volar la caja, señorita Rose. ¡No, no, no! ¡Qué habrá pasado con la caja! Menuda caja de caudales. Se han marchado con las manos vacías. ¿Dinamita? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Toma. Si alguno de esos idiotas te persigue, dispara al aire. Entendido. Y recuerda, espera a la señal. ¡Largo! ¡Ya! ¿Cómo va? Sacamos un par de toneladas cada hora, pero ya hemos tocado piedra. Utilizaremos los picos. McKay no mentía acerca de las rocas. El suelo está listo. Y esta es la última pieza. Muy bien. A las 5 llega el tren. No perdamos tiempo. Vamos, chicos, daos prisa. Chenyu. Bien. Ir. Vamos. Deprisa. No irá bien. Sé que no irá bien. ¿Y la ropa? Aquí. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tú eres Tom! Discúlpame. Gracias. ¿De quién ha sido la idea? Mía. No irá bien. Lo puedo ver en sus ojos. Él no lo hará. Harry lo hará. Él me desea. Hará cualquier cosa que yo le pida. Que no se le ocurra tocarte. Desde que te conocí, lo único que te importaba era vengarte. Nunca me dijiste nada. Ni de tu pasado, ni de Molly. Me ignorabas. No me digas que ahora te importo. Pero el oro... El oro no significa nada. Mi padre se pasó toda su vida trabajando y no pudo dejarme nada. Ella vio cómo asesinaban a toda su familia y Chenyu. Ese oro solo será bueno si McKay se pone de rodillas. Tienes un hijo. No espero que entiendas lo que te voy a decir. No puedo hacer que tu madre vuelva, ni tampoco eliminar los años que tú y yo hemos estado separados. Pero todos debemos intentar empezar una nueva vida. No podrá reemplazar el dolor ni las pérdidas sufridas, pero hemos de continuar. Me gustaría que intentaras comprenderme. Y tú, Carrie, procura fiarte de lo que te digo. Bueno. Papá. No quiero perderte.
Todo esto tiene que acabar. Y tendrás que tomar la decisión de perseguirme como hijo o como oficial. ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Escapar. Quieto. ¿Quieto o disparo? No dispares contra un oficial. Pues gritaré. Soy yo quien tiene que gritar, Bonnie. Oh. Dime dónde ha ido mi padre. No puedo. ¿Está en la ciudad? No. Entonces estará allí. Haz la señal. Y ahora crucemos los dedos. ¿Alguien viene? ¿Quién? No sé, pero viene a toda prisa. Hijo de eso. ¿Es usted OK? Sí, lo soy. Me llamo Hosteler. Y John Whittaker me ordenó que viniese. ¿Qué le ha pasado? Vázquez y sus comancheros me cogieron por sorpresa. ¿Y los 50 hombres que esperamos? Ya no vendrán. Yo de ustedes me largaría. Son un blanco seguro. Tiene razón, yo me voy. Nadie irá a ninguna parte. Nos quedaremos, ¿lo habéis entendido? ¿Qué le pasa? No lo sé. ¿Se ha vuelto loco, McKay? ¿Quién ha dicho que le envió aquí? Whittaker. John Whittaker. Se llama Jim. Jim Whittaker. No le creen. ¡Mierda! ¡Hemos fallado! Espera un momento. Se acerca un grupo. ¿Qué? ¡Señor McKay! ¡Ahí vienen! ¡Es Vázquez! ¿Quiénes serán? ¡Sacad el oro del vagón! ¡Vamos! ¡Echadle una mano! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Moveos! Van a sacar el oro. ¡McKay va a sacar el oro! ¿Quiénes serán esos? Señor McKay. Caja de caudales. Vamos, metedlo. Y cogiendo. Vamos, vamos, moveos. Vamos, vamos. Rápido. Rápido, rápido. Vamos, vamos. Venga. Rápido, chicos. Vamos. Haced todo lo que podáis. Todo, 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 todo. Y por más, no os durmáis. Ya está. 64. Tierra. Ir a ayudar a Beasley. ¿Y tú? Yo iré a echar un vistazo. Tened cuidado. Quédate ahí y espera al jefe. De acuerdo.
Hatcher. Esta vez morirás de verdad. Espero que sea tan pacíficamente como tu mujer. ¡Bullock! ¿Bodín? Me llamo Hatcher McKay. Tom Hatcher. ¡Basten! Somos oficiales de los Estados Unidos. ¡No disparen! Oficial Harriman, queda usted detenido, señor McKay. ¿Por qué motivo? Por falsificación y extorsión. Y también por asesinato. Ha burlado la ley durante mucho tiempo. Pero se acabó. Tenías razón, Bodín. Las escrituras estaban donde me dijiste. ¿Luke Hatcher? Sé la verdad, Tom. ¡No! ¡Él la mató! ¡Mató a tu madre! Ya lo sé. Pero si le matas, te volveré a perder. Para siempre. Acabaré con este maldito asesino. Tenemos las pruebas. Eres un hombre libre. ¡Libre! Incluso del pasado. Oficial, ¿no ve que Bodín me ha tendido una trampa? No he visto esas escrituras en mi vida. El gran ferrocarril del sureste me apoyará. Esta gente ha conspirado contra mí para robarme mi oro. ¿Es eso cierto? Que yo sepa, no. ¡No puede creer a Luke Hatcher! Ese hombre ha sido un ladrón toda su vida. Yo soy Peyton McKay. Y puedo probar que mi oro está en esa caja fuerte. Yo soy la presidenta del banco. Y le aseguro que en esa caja fuerte no hay nada que pertenezca a McKay. ¡Está mintiendo! ¡Todos están mintiendo! ¿No lo entiende? ¡Todos están conspirando! Espero que no hayas mentido, Bodín. No he venido aquí para detenerte. Haré lo que tenga que hacer. Pues entonces cruce esa maldita calle. Abra la caja fuerte. Mire en su interior y verá mi oro. Si encuentra su oro en esa caja, cuélgueme aquí mismo. Bien. Iré a mirar. Lo dividiremos en Santa Fe, amigos. ¡Me han tendido una trampa! ¡Ha disparado! ¡Que alguien llame al médico! Estoy bien. Ahora sé por qué contrataba pistoleros. No sabía disparar. ¡Deténgase! ¿No va a fotografiar al difunto? Ahí viene el doctor Harrison. Ya no hago ese tipo de fotografías, ¿sabe? Pero se lo agradezco. ¡Vamos!
Te veré en Lincoln, Hatcher. ¿Alguien se quiere quedar? ¡Ven! Pues dejemos esto lleno de fantasmas. ¡Sí! Un buen caballo. Coge. Ahora es tuyo.